Hola amigos, esta semana se encuentra marcada por dos hechos muy importantes. La fuerza de la luna creciente que nos ayuda a tomar las riendas de nuestro destino y serán unos días donde sintamos que deseamos conectar con nuestro interior. Además, los fuertes influjos que recibiremos de Venus desde Libra que nos van a abrir a una fuerte sensación de protección hacia nuestros seres queridos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, entréis una semana que aunque sigáis bajo los fuertes influjos que estáis recibiendo de Saturno y Plutón, y va a hacer que os encontréis algo dubitativos, pues se producirán fuertes e importantes transformaciones. Ellos os va a llevar a sentiros inquietos, pero por otro lado, los aspectos favorables que vais a recibir de varios planetas, entre ellos el Sol, Marte y Mercurio, este último os va a ayudar a ver el mundo que os rodea desde otro punto de vista. Serán unos días como para que reiniciéis vuestro biológico, para sentiros mejor con vosotros mismos y, sobre todo, con el mundo. Los aspectos más benéficos los recibiréis en el ámbito sentimental. La pareja será vuestro mejor apoyo. Y a nivel económico, un golpe de suerte os traerá estabilidad en este sentido. Lo que sí os debéis cuidar es un poquito vuestras amistades y el entorno en el que os movéis pues a veces os dirigís hacia personas que no os están aportando nada y son negativas para vosotros. Cuidar vuestra salud, algo de ejercicio físico os vendrá muy bien. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, Urano retrógrado con vuestro signo, os puede hacer sentir con miedos hacia los cambios que puedan surgir en vuestra vida, tanto si tienen que ver con el trabajo, o en cualquier otro ámbito. Aunque gracias a la protección que recibís del Sol y varios planetas que se encuentran en tránsito por vuestra casa cuarta, harán que ciertas vivencias que tengáis con vuestro entorno más cercano os llenen de alegría y con ganas de seguir adelante y sobre todo con todos esos nuevos proyectos que tenéis en vuestra mente. A nivel económico vais a tener sorpresas de todo tipo. Gastos inesperados que os pueden traer un poquito de cabeza, pero al final vais a salir triunfantes de la situación. Aunque unos documentos que tenéis que resolver no saldrán como vosotros deseáis, pues dependéis de terceras personas para poderlos llevar a cabo. En salud, debéis cuidaros un poco, notaréis como ciertas molestias que os afectan a nivel de la espada, pues será la parte más sensible que vais a tener en vuestro cuerpo. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, durante estos días ciertos acontecimientos que os toquen vivir os pueden llevar a sentir cierta inseguridad, aunque esta situación se va a ver suavizada y a la vez os va a proteger contra los infortunios. Ellos debido al tránsito del sol por vuestra casa tercera. Serán unos días donde las relaciones sociales van a tomar un fuerte impulso. Os apetecerá asistir a reuniones con amigos, ambos. También la familia será vuestro punto más fuerte a nivel laboral. Pues poner ciertas decisiones hasta dentro de unos días para su mejor momento, pues en estos instantes solo encontraríais impedimentos para su desarrollo. Muchas veces, pues no os estáis sintiendo seguros de lo que queréis conseguir. A nivel sentimental, serán unos días muy buenos para aquellos que os encontréis sin pareja. Pues en una salida o en una reunión podéis conocer a la que se convierta en vuestra media naranja, donde también os vais a sentir mucho mejores a nivel de la salud, desapareciendo todas esas pequeñas molestias que estabais sintiendo. A nivel económico la suerte os va a sonreír. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, esta semana va a venir marcada para vosotros por una serie de circunstancias muy favorables que van a afectar a vuestra vida. Pues una fuerte conjunción astral en vuestra casa segunda os abre ante una etapa donde aparecerán nuevas oportunidades laborales, pero a la vez fortaleciendo vuestra economía. Hasta podéis recibir un dinero que os va a causar una gran sorpresa, un legado o un aumento de sueldo. Hasta puede llegar por la suerte a través de los juegos de azar. En vuestro trabajo aparecerán nuevos proyectos, bien porque os llega un ascenso el que ya tenéis, o un nuevo contrato que os va a venir muy bien de cara al futuro. A nivel sentimental, momentos muy agradables que os va a tocar vivir con amigos o en compañía de vuestra familia, pero también en las relaciones de pareja. Para aquellos que os encontréis solos, serán unos días muy importantes, pues alguien va a entrar en vuestra vida y se va a convertir en una relación muy duradera. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo. Esta es la última semana que el sol se encuentra transitando por vuestro signo. Ellos convierten uno de los más afortunados y brillantes. Serán unos días muy importantes para que tomen forma esos nuevos proyectos que tenéis, sobre todo para sacar y que vea a la luz todo aquello que os ilusiona. A nivel laboral será el tiempo en el que deberéis entrar en acción, sobre todo para que toda esa cantidad de ideas que tenéis almacenadas en vuestro interior fluyan y las convencéis estos días. ...a plasmar, porque van a obtener el éxito... ...si estáis en la espera de algún contrato de trabajo... ...este llegará... ...en el amor vais a notar que vuestras relaciones se afianzan... ...y entráis en una etapa donde desaparecen los malentendidos... ...y reina la paz... ...si tenéis algún sueño, algún capricho que queréis... ...que se haga realidad, lo conseguiréis... ...mostrando determinación en todo aquello que deseáis conseguir... ...pues la fuerza de León... ...va a ser la dominante en estos días... ...si estáis de vacaciones aprovecharlas al máximo para descansar. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes aspectos que recibís de Mercurio en estos días os convertirán en unos grandes conversadores y todos los que os rodean les gustará vuestra tertulia, aunque todavía os quedan muchas cosas por resolver. Pues os tocará hacer frente a una serie de obligaciones que, aunque en muchos casos os van a agobiar un poco, al final vais a salir victoriosos. El tránsito de Mercurio por vuestro signo os va a ayudar a nivel intelectual. Notaréis como vuestra mente va a estar más abierta y vuestra comunicación con el entorno resultará más fácil. Como os dije, en pocos días el Sol va a entrar en vuestro signo, empezaréis a notar sus fuertes influjos y se abrirán nuevas expectativas a nivel laboral y notaréis también cómo vuestra economía mejora. En salud, eso sí, debéis intentar relajaros por la ansiedad puede hacer presa de vosotros. En el amor contáis con la protección de Venus que os va a ayudar en las relaciones, tanto en las de amistad como de pareja. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, un fuerte trígono de Júpiter con el Sol, Marte, Mercurio y Venus os llevarán a sentir cómo os si encontréis inspirados para llevar a cabo esos nuevos proyectos que tenéis. Notaréis cómo el ámbito más influenciado será el de las relaciones sociales. Ello va a resultar muy favorable para aquellos que trabajéis en sociedad, pues el compañerismo se verá muy beneficiando, atrayendo el éxito y el triunfo hacia vosotros. Además, vais a notar cómo poco a poco el equilibrio se va instalando en vuestra vida, pues sois uno de los signos que os gusta que este reine en todo lo, aquello que os rodea. A nivel sentimental, lo mejor os va a suceder a nivel de las amistades, pues te servirán de apoyo y te ayudarán a recobrar esa estabilidad en tu vida que tanto necesitas. A nivel laboral, esos cambios bruscos en tu estado de ánimo van a repercutir en una menor atención y falta de interés hacia este. Será hacia mediados de semana cuando la situación comience a estabilizarse y te sentirás muchísimo mejor, surgiendo nuevas oportunidades a tu alrededor. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el Sol y varios planetas se encuentran en tránsito por vuestra casa décima. Además, los fuertes aspectos de Júpiter que te abren ante situaciones muy favorables, tanto en el ámbito laboral como económico. Serán unos días donde buscaréis solución a todo aquello que tenéis a medias o bien que no os atrevíais a llevar a cabo por cierta inseguridad vuestra. Serán unos momentos donde os plantearéis nuevos proyectos de trabajo o de negocios. Muchos de vosotros le vais a dar vueltas en vuestra cabeza si os encontréis de vacaciones estar como más tranquilos. A nivel sentimental, en cambio, la situación se estabiliza. Veréis es como vuestras relaciones se hacen más firmes y la felicidad llega a vuestra vida. Además, la pareja se va a convertir en vuestro mejor consejero y va a saber indicaros el camino que debéis seguir. A nivel de las amistades y amigos, gozaréis de unos momentos donde se iniciará una etapa más armónica para vosotros. En salud, eso sí, debéis tener cuidado, pues estos días de reuniones... La mayor tentación serán los dulces. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entréis unos días donde lo que más os apetecerá será descansar. Aunque lo único que los conseguiréis seréis aquellos que os encontréis de vacaciones. Lo más duro será para los que estéis todavía trabajando. Pues tendréis que luchar entre vuestros deseos de descanso y, por otro lado, hacerle frente al trabajo. Los fuertes aspectos que recibiréis de varios planetas os llevarán a querer iniciar unos cambios en vuestra vida. Ellos va a beneficiar sobre todo a nivel laboral, pues vais a saber sacar lo mejor de esos nuevos proyectos que tenéis en mente. A nivel sentimental, los buenos aspectos que recibiréis de Venus os abrirán hacia nuevas ilusiones. Momento muy importante para aquellos que en estos momentos os encontréis solos, sobre todo si estáis pensando que necesitáis a alguien que os acompañe en la carrera de la vida pues esa persona va a aparecer en estos días. Además, se van a ver muy favorecidas las reuniones con amigos. A nivel salud, aunque estaréis cargados de una fuerte energía, intentar dosificar vuestras fuerzas y no lo deis todo de golpe. El ejercicio físico moderado será vuestra mejor receta. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque se puede decir que este año para los Capricornio os está resultando nada fácil, pues tenéis que hacer frente a muchos cambios y algunas veces dificultades que os pone la vida. Pues os encontréis bajo los aspectos de Urano, Saturno y Plutón, aunque se puede decir que a partir de estos días todo se va a volver más benéfico y notaréis cómo aparecen nuevas perspectivas en vuestras vidas. Además estaréis cargados de un halo misterioso que os mostrarán como una persona muy interesante ante los demás. Tus iniciativas serán tomadas en cuenta, por lo cual debéis centraros más en esos nuevos proyectos de cara al futuro. A nivel sentimental, serán unos días en los que tu foco de atención lo centraréis principalmente en la familia, que se convertirá en tu mejor compañía, pero la pareja será tu mejor apoyo. Serán unos días cargados de pasión, aunque para aquellos que estéis sin pareja, viviréis ya este es posible que alguien entre en vuestra vida y os haga dejar la soltería. A nivel de salud, Debes cuidarte un poco más, sobre todo la zona de la garganta, pues puede ser tu zona más débil. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, un fuerte trígono con vuestro signo hará que poco a poco la suerte se vaya instalando en vuestra vida. Será un tiempo muy afortunado para todo aquello que tenga que ver con las relaciones sociales. Los buenos aspectos que recibís de Mercurio desde el signo de Virgo aumentarán vuestro potencial mental. Será un momento muy importante para hacer una revisión integral de vuestra vida y poneros sobre todo unas metas concretas. Como Marte te envía unos fuertes aspectos, te vas a sentir cargado de una fuerte energía. A nivel sentimental, la comunicación con tu pareja también puede ser objeto de pequeñas discusiones, en muchos casos debido a que te sientes un poquito agobiado con el trabajo. En cambio, a nivel económico, la situación comienza a mejorar y eso sí que os va a beneficiar haciendo que os sintáis más tranquilos. En salud, cuidaros un poco más, sobre todo la zona del estómago, cuidar vuestra alimentación. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de varios planetas por vuestras casas sexta y décima os llevarán a que esta semana resulte muy importante para vosotros. Se concretarán muchos de vuestros proyectos. Se puede decir que vuestra vida da un giro que va a resultar más positivo de vos, para vosotros de cara al futuro. A partir de estos días se iniciará un nuevo importante ciclo en vuestra vida. Esta situación vendrá marcada, pues alejarán de vosotros ciertos obstáculos que estaban cerrando vuestro camino y os están creando inestabilidad. A nivel laboral, debéis guiaros un poco más por vuestra intuición, pues será la única forma que evitará pequeñas desavenencias con la gente que os rodea. Si estáis pensando en realizar un viaje o tomaros unos días de vacaciones, procurar buscar un lugar muy tranquilo. A nivel de salud, sobre todo, rodearos de personas que resulten positivas para recuperar la calma y el equilibrio. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los leos que estéis de cumpleaños y suerte para todos.